grabando. ¿Y qué tiene? ¿Y si, espérame. ¿Y si te puedo grabar yo, me vas a quitar nadie? Toma, llorón. ¿Cómo llorón? ¿Piensa lo que está diciendo? Déjalo. Le está diciendo a los perros que nos echen los perros enseguida. Déjalo. ¿Y no te puedo grabar? ¿Cómo te metes con los fotos? Se supone que están pasando a guardar la integridad física de nosotros. Resulta que nos atacan, nos agreden. Coméntenos qué es lo que está pasando aquí. Están cerrando el tránsito aquí en el centro. Lo que pasa es que tenemos meses denunciando abusos cometidos por funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. Está enterado el gerente regional, Niebla Portillo. Es el que solapa todos los robos que cometen en contra de los usuarios. Por ejemplo, hay personas que no tienen el sello, que ellos los quitan y al rato van y los acusan de que manipularon el medidor. Y ellos mismos quitan los sellos y quitan las carátulas. Y ellos mismos multan a su juez y parte. Ellos agarran, porque se llama Pancho López y debe 10,000 pesos, que está en esta parte de acá y en otra parte de otro Pancho López, y le cargan a los usuarios, a ese usuario, los 10,000 pesos de ese otro Pancho López que nada tiene que ver. ¿Cuántos usuarios de electricidad están representando en este momento? ¿Nosotros? Sí. A todos los usuarios de Guaymas. De Guaymas. Pero ahorita estamos representando tres casos muy graves. Que están que ellos, como te digo, son, ellos agarran y acusan a la gente. Ellos hacen mantenimiento, ellos quitan los sellos. Y como la gente no sabe, y la ley de energía es muy claro, deben de instalar los sellos a todos los usuarios. Por eso está pasando lo que está pasando. Ella es una de las afectadas, que le están cargando casi 24,000 pesos, que la están acusando que manipuló el medidor, cuando nosotros denunciamos que había una mala lectura. Le tomó una lectura de 61,700 y la lectura que tenía en su medidor era de 57,000. Sin embargo, dijeron, no arreglaron nada y dijeron que estaban manipulando el medidor, que no tenía sello. Pero que ellos roban por su parte. ¿Qué pasó? Jefe. Que ellos agarraron el medidor, lo quitaron el vidrio, la carátula, y al rato, a la semana volvieron a ir otra vez, hicieron lo mismo. Ellos son juez y parte, pues. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Van a cerrar aquí por cuánto tiempo la restauración? Nosotros venimos de seguido, traemos manta, traemos estufa, traemos todo. Esto es por el bien de todos los usuarios. ¿Pero bloquear el bulevar aquí? ¿Esa sería la opción? Esa sería una de las opciones. Usted sabe que no hay otra. ¿Con quién demandan hablar? Que nos atiende y nos resuelva el gerente regional, que es el que está solapando. Tenemos pruebas de que a la gente la multan por 20,000 pesos. Porque reportan que hay una falla de medición y resulta que le deben al usuario no 20,000, la comisión le debe 8,000, y traigo todas las pruebas, contundentes de que están haciendo. Hay personas que le cortan por 50 pesos y hay hoteles en Guaymas que por 400,000 pesos duran meses que le dan prórroga y no les cortan. ¿Cuál es su nombre completo? Francisco Javier Villafuego Jorge, y soy jubilado de Comisión Federal de Electricidad.